acts like a dog. Del cuerpo. La Procuraduría General de la Nación anunció un grupo especializado para investigar cuanto antes los recientes ataques con ácido. Sin embargo, ya en el país se están pidiendo penas más severas para los agresores. ¿Qué debe hacer la justicia colombiana para frenarlos? Lo debatiremos esta noche en 360. Y también hablaremos esta noche del atentado que realizó un comando de las FARC en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, destruyendo gran tramo de la vía y provocando trancones monumentales y afectando 4 departamentos. La Defensoría del Pueblo explicó que este ataque es una clara violación a los derechos colectivos de los ciudadanos y el ministro de Defensa, Pinzón, afirmó que quienes atentan contra la estructura del país y dinamitan es el progreso de Colombia. Merecen todo el repudio. Hoy debate al ataque en la vía Panamericana. Y nuestro tema gordo de la noche, al cierre, hablaremos de cómo Colombia ocupa el último puesto de la prueba de educación PISA, una circunstancia que deja muy mal parada la educación que se imparte en el país, mostrando pésimos resultados en las 3 competencias que evalúan: lectura, matemáticas y ciencia. Pruebas que medían la capacidad para resolver problemas de la vida real, con los que no están familiarizados, dejaron mal parados a los 9.073 estudiantes colombianos evaluados, ocupando el último lugar en la prueba sobre resolución de problemas concretos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Qué pasa con la educación en Colombia? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a la congresista Gloria Estela Díaz, al congresista Guillermo Rivera, también al senador Juan Lozano, al congresista electo Federico Hoyos y al exministro Camilo Ospina. Qué placer y gracias a todos, por supuesto, por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Por razones obvias, empiezo con usted, porque este tema de lo que está pasando en los ataques con ácido a personas en el país está en incremento. El último caso es el de Natalia Ponce de León, a quien debo decir conozco personalmente y estoy con el corazón destrozado con lo que le acaba de pasar a Natalia. Ese es el video y vamos a ver la imagen de exactamente qué fue lo que pasó ese día. Esa es la imagen del agresor, quien se sienta a esperar a que salga Natalia de su casa. Inmediatamente, apenas ella sale, haciéndose pasar por un exnovio, se anuncia en portería, la rocea con ácido. En este momento está en una situación crítica en un hospital en Bogotá, con quemaduras en el 37% de su cuerpo. Lo más increíble es que hay una ley. Usted es autora de una ley en Colombia para estos casos. ¿Se aplica esa ley para castigar a los responsables de esas atrocidades? Bueno, muy buenas noches, Hassan, un saludo muy especial para usted, para todos los panelistas y por supuesto para todos los televidentes, gracias por la invitación. Antes que darle respuesta a su pregunta, desde aquí un rechazo y toda mi solidaridad para Natalia, porque es una más de las miles de mujeres que han vivido esta tragedia y este drama y que estaban en el anonimato. Y hombres también. Y hombres. Infortunadamente, las estadísticas muestran que son en la gran mayoría de casos las mujeres las que son víctimas, sin dejar de desconocer que también hay hombres que sufren este tipo de ataques. Fue esto lo que nos movió para presentar una iniciativa parlamentaria en el año 2011 que buscaba endurecer las sanciones para aquellos que agreden a sus víctimas con ácidos. Las penas en Colombia eran demasiado flexibles. Cuénteme, ¿qué es flexible? Flexibles era que era tratada como una lesión personal, daba una pena mínima de 1.4 años, o sea, un año, 4 meses a 9 años, y gozaban del beneficio de la excarcelación, casa por cárcel, subrogados penales como descuentos en la pena por buen comportamiento, trabajo al interior del centro penitenciario, y todo eso hacía que de pronto un agresor fácilmente podía pagar una pena de 3 años y quedar en completa libertad, mientras que la víctima es una persona que está muerta en vida. Este proyecto, esta ley, porque ya no es un proyecto, es una ley que está, ya se aprobó en el Congreso, ¿está vigente? ¿Se puede aplicar? ¿Se aplica? Pero por supuesto, entró a regir en Colombia el 3 de julio del año 2013. Estamos hablando de 9 meses que la ley ya es aplicable. ¿Qué logró la ley?
Primero, endurecer las sanciones. ¿De cuánto? Pasamos de una pena mínima de un año hasta 9 años a una pena mínima que depende. Si es una deformidad transitoria en la víctima, da una pena mínima de 6 a 10 años. Si hay una deformidad permanente y la lesión se da en el rostro, la pena mínima va de 8 años a 18 años. No hay circunstancias de agravación punitiva. Hubiéramos querido, Hassan, y quiero decirlo acá a todos los televidentes, que esto hubiera sido calificado como un delito de lesa humanidad, porque lo que se le causa a las víctimas es muerte en vida. Senador, el agresor, ahí muestra la sevicia que hay. Infortunadamente, el Consejo de Política Criminal y el Gobierno Nacional se opusieron a dos cosas. Primero, a que fuera un delito autónomo. Y segundo, que pudiéramos calificarlo como un delito de lesa humanidad porque decían que no cumplía los requisitos. Hoy la ley está vigente. ¿Se incrementan las penas? Sí, no es lo que quisiéramos. Pero vamos a por partes, porque también hay otros temas de la ley que yo quiero que podamos estudiar, senador. ¿Cómo le parece a usted esto? En 10 años, y estas son cifras que ha dado Medicina Legal, en 10 años, 926 casos en Colombia, 565 de las víctimas reportadas por Medicina Legal, usted me dirá si el informe se queda corto o es más, son mujeres, 565, 297 están entre los rangos de los 20 y los 30 años de edad. ¿Cómo le parece a usted esto en Colombia? Este es un delito de canallas, de cobardes. El que es capaz de rociar con ácido a una mujer es un sicario. Y por eso el proyecto que presentó la doctora Gloria y que tramitó el Congreso era necesario y muchos hubiéramos querido más. En un momento, un grupo de criminalistas decidieron decir que había populismo punitivo por pedir penas más severas. Lo que es populista es taparse los ojos frente a realidades criminales como estas. Yo creo que esto tiene que estar acompañado, y en un caso como el de Natalia es lo que uno echa de menos, de una acción más eficaz de la policía. ¿Cómo es posible que frente a estos casos no se presente inmediatamente el video, no se haga el zoom al video, se presente la posibilidad de una recompensa, que es una recompensa muy chiquita, de 5 millones de pesos? Esto debe ameritar un esfuerzo mayor para poder capturar con prontitud a los agresores y para acelerar la investigación. Yo creo que cuando en una sociedad empieza a hacer carrera una modalidad de comportamiento, es que está en aumento. Entonces es absolutamente necesario que se apliquen todos los instrumentos legislativos y además operativos para que esto se pueda contener. Exministro, mire, le cuento, del total de los casos conocidos por la Fiscalía, porque este dato es aterrador también, se ha establecido que 129 fueron perpetrados por miembros de la fuerza pública. Es decir, esto está pasando en Colombia en todos los rangos. Esto no tiene estratos, esto no tiene género, esto no tiene un denominador común. Esto lo único que está mostrando es que está en aumento. ¿Cómo ve usted el tema? Lo primero que hay que notar es que es un delito colombiano. No es un delito que sea en los lugares del mundo. Uno no escucha que bueno, en África, Pakistán. Pues sí, Pakistán. Pero muy excepcional. Llegar a cifras de mil, como acabamos de notar, es excepcional. Lo segundo, tenemos la ley, tenemos los instrumentos. La pregunta es, ¿qué pasa? Es decir, uno pensaría que los instrumentos de investigación no son eficientes. Uno pensaría que no logramos judicializar. La pregunta sería, ¿cuántos de estos casos han sido judicializados? ¿Cuántos han tenido sanción penal? Entonces, el problema concreto es que no tenemos estructuras de investigación. Nosotros podemos tener fiscales, podemos tener policía, puede tener lo que quiera, pero si no tiene un resultado final, si esto no concluye, la justicia no es capturar, la justicia es sentenciar. Al señor que hizo esto, no lo han encontrado. Y si no hacen las cosas, el tema de investigación criminal es absolutamente evidente. Si usted lo hace rápido, lo hace en el tiempo, eso es exactamente igual que un secuestro. Si en un secuestro usted avisa inmediatamente ocurre el hecho, la posibilidad del rescate es alta, es alta. Si usted avisa 2 días después, no hay nada que hacer, o por lo menos se demorarán mucho más para poder ubicarlo. En ese orden de ideas, la pregunta acá es, ¿dónde está la técnica criminal? ¿Dónde está la capacidad de investigación? ¿Dónde está la capacidad de reacción del Estado? Es un hecho absolutamente evidente, es un hecho permanente, constante, está pasando de forma continua. Uno debería tener una estrategia. Le amplío, congresista Guillermo Rivera, mire, 200 de los 57 ataques fueron provocados por desconocidos a víctimas en relación alguna. 257, 79 fueron de vecinos de las víctimas, 71 de los casos entre esposos y exesposos, 23 de delincuencia común, 49 entre compañeros de colegio y trabajo, 16 entre arrendadores y clientes,
3 de empleados a jefe y 18 por supuestos amigos. Ese es el drama en Colombia que se está viviendo con esto. Pues es dramático, y yo quiero empezar mi intervención con un ejemplo que relata un poco la importancia que se le da a un caso particular. Ustedes recuerdan que hace unos meses fue asesinado un agente de la DEA en Bogotá. Bueno, el agresor fue capturado muy rápido. Rápidamente reaccionaron las autoridades y los agresores. Funcionaron las cámaras, funcionó. Todo funcionó. Hasta el mecanismo de la extradición. Funcionó muy rápido. Y empiezo por este ejemplo para decir algo, haciendo en primer lugar una aclaración para que no me lluevan aquí dardos y centellas. Yo soy de los que cree que hay que hacer una reforma constitucional y eliminar la posibilidad de la reelección presidencial y establecer realmente unos mecanismos de control jurisdiccional para el gobierno, para el presidente de la República, para las cúpulas de los poderes públicos que sean efectivos. Hechas este par de aclaraciones, cada vez me convenzo más que el fiscal general de la Nación tiene que ser un funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, por una razón. Porque, y lo pongo también con un ejemplo, ahora seguramente vamos a hablar del caso de la Panamericana. Así es. Entonces aquí todas las críticas van a llover al gobierno. Yo por supuesto voy a defender al gobierno, pero las críticas de la oposición llueven contra el gobierno, porque el gobierno es, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Turno, ¿no? Pero el presidente no es el jefe del fiscal. Y a mí cada vez me persuade más la idea de que un mandatario elegido popularmente tiene que responderle a la ciudadanía por la investigación criminal de los delitos que se cometen. Es decir, si un presidente que está en el ejercicio y quiere mantener sus niveles de favorabilidad aceptables, pues además de preocuparse por la seguridad, además de preocuparse por el empleo, va a tener que preocuparse y responderle a los ciudadanos por la acción de la justicia. Y con mayor razón ahora que tenemos un sistema acusatorio. Los fiscales se encargan de la investigación, de la documentación y acusan ante un juez. Ahora, la justicia sí tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. Pero tiene que haber un presidente llamando al fiscal. Oiga, señor fiscal, ¿cómo es que hay 900? El caso de Natalia se ha hecho muy público y evidentemente genera sus datos. Son 926. ¿Usted se imagina más a hombres, a un presidente preocupado porque sus niveles de favorabilidad cayeron por cuenta de la criminalidad, por cuenta de que la justicia no responde, no hay investigación, no hay capturas, llamando a un fiscal, oiga, señor fiscal, van 900 casos, respóndame por eso, necesito capturas ya, inmediatas, rico resultado. Congresista electo, porque usted en el nuevo Congreso le van a tocar todo esto, y ojalá que se puedan sacar muchas cosas en favor de esas personas. ¿Qué dice usted? Primero que todo, toda la solidaridad con Natalia, con su familia y con todas las víctimas que han sufrido este crimen atroz. Segundo es, lo que el doctor Guillermo propone es bueno, lo que la senadora ha dicho ha sido bueno, lo que el doctor Juan y el doctor Han, todos han sido buenos. Yo doy una reflexión adicional. ¿Qué se está haciendo para generar confianza ciudadana para la denuncia? ¿Qué se está haciendo para generar no únicamente confianza, sino también valor civil para que la ciudadanía actúe contra un criminal de estos? Y preocupa tremendamente. El video sale corriendo. Después de ese video sale corriendo, no pasa absolutamente nada. Es que repito, hay que atacar todos los flancos. Uno de ellos es generar confianza y valor civil de la ciudadanía también para reaccionar frente a estos temas, para que denuncie, para que las mujeres que ahí están diciendo, que usted dijo en sus cifras, están siendo rociadas con ácido en su propio hogar, tengan la valentía para denunciar, tengan una línea única para llamar, pero que haya instrumentos para que la ciudadanía pueda acudir, porque si se dice la Procuraduría va a generar un grupo especial de investigación, eso está bien, pero es un anuncio. A ver, pues un anuncio después de 926 casos. Pero, Hassan, déjeme aclarar aquí una cosa bien importante, que el tema del ataque a las víctimas con ácidos no es solamente un tema de penalización, y no es solamente la responsabilidad del gobierno frente a si es o no, como dice el doctor Rivera, fuera el gobierno como jefe de Estado, el jefe del señor fiscal para que se diera la impunidad o no la impunidad de los casos. La misma ley, la 1639 del 3 de julio, estableció la obligatoriedad por parte de la red pública hospitalaria y la red privada de que cuando tenga conocimiento de estos casos de oficio, denuncien ante las autoridades judiciales para que se inicien las investigaciones correspondientes. Y hay una cosa que me tiene supremamente aterrada. Medicina Legal, en el año 2013, reporta 97 casos.
de víctimas de ataques con ácidos, dentro de los cuales 48 corresponden a mujeres. Recibí el 21 de marzo la respuesta a un derecho de petición de parte del Ministerio de Salud y me dice que el sistema de vigilancia de salud pública de violencia contra la mujer reporta un total de 722 casos de quemaduras por agentes químicos. De esos 722, 497 corresponden a mujeres y 117 corresponden a hombres. ¿497 en qué año? En el año 2013. Y lo que dice Medicina Legal es que son 97. ¿Qué lectura le da uno a esto, doctor Lozano? Bueno, que una cosa está reportando Medicina Legal y otra cosa están reportando. Las EPS en los hospitales van por caminos diferentes y hay un subregistro. Tengo que ir a una pausa y seguimos con el tema de gran importancia. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Solidaridad con Natalia Ponce y su familia. Los invito a rechazar todo acto violento contra las mujeres. Regresamos a 360 grados hablando de este caso tan dramático en Colombia, es el incremento de los ataques con ácido. Mire, 168 víctimas de esos ataques con ácido son niños. 28 eran menores de edad, entre 3 y 4 años. Sí. Niños menores de edad entre 3 y 4 años. En ese marco, 417, el ácido fue arrojado en la cara. Casi todos los casos se lo arrojan en la cara. 91 de los casos de las víctimas intentan protegerse inmediatamente y esparcen todo el químico y profundizan la herida. Y además, 35 en la cabeza fueron en el área pélvica, también en toda la parte del cuerpo. Vea usted lo que está pasando en Colombia. Este es un delito que tiene un componente especial de perversidad, de sevicia. Porque es con sevicia, es con odio, es con el propósito salvaje de dejar una marca a perpetuidad. Aquí están viendo fotos los televidentes de cómo quedan las víctimas a perpetuidad después de un ataque de estos. Es que la razón de la penalización autónoma que debería poderse recuperar es porque aquí hay una reflexión previa del criminal que quiere dejar para siempre una herida abierta, que quiere dejar para siempre una secuela. Eso es peor que lo de los mafiosos, eso es peor que lo de los torturadores, porque lo que esperan es que esa señal le quede a esa persona para siempre, que cargue por el resto de su vida con ese acto criminal que refleja odio, venganza y quién sabe cuántas perversidades más. Por eso hay que volver autónomo el tipo penal. Son muchas las víctimas y por eso no queríamos dejar pasar nosotros en 360, no solo por el caso de Natalia, sino porque esto, si uno lo ve a fondo, es impresionante. Y por supuesto con ustedes. Y es muy grave, ¿no? Y es muy grave desde el punto de vista social. Que se extienda. Pero el drama también que viven estas víctimas, Hassan, no es solamente la desfiguración que causa el ácido en su rostro, sino que antes de la ley que el Congreso de la República aprobó el año pasado, estas víctimas y sus familiares tenían que exponerse a vender todo lo que tenían, su patrimonio, para poder invertir en cirugías reconstructivas y estéticas. ¿Qué logramos con la ley? Cirugías reconstructivas y estéticas por parte del Estado para estas mujeres. ¿Pero con qué nos encontramos? 9 meses después de que entró la ley a regir, el Ministerio de Salud todavía no la ha reglamentado. Ha sido muy difícil, doctor Rivera, que generen un protocolo para atender a los pacientes. Usted me está diciendo que en este momento la ley está vigente hace 9 meses. Hace 9 meses. Pero el Ministerio de Salud no la ha implementado. O sea, en este momento llega una persona como Natalia o otra persona a querer que se aplique la ley y no se puede. No se puede porque no han reglamentado, no han hecho el protocolo para atención de pacientes que han sido víctimas de ataques con ácido. Por eso el llamado de atención al Ministerio de Salud, ¿qué esperan? ¿De qué depende, doctor Lozano, para que el Ministerio haga la reglamentación? Es poca la tragedia que están viviendo estas personas. ¿Qué dicen ustedes? No, pues yo creo que eso es inaceptable. Creo que el señor ministro de Salud, ojalá nos esté observando, y si no, algún asesor de él, o que el doctor Juan Lozano y yo mañana suscribamos, y usted, doctora Lorestela, una nota desde el Congreso pidiéndole que ponga en marcha las disposiciones de la ley que le corresponden a ese ministerio. Es que es inaceptable, eso hay que hacerlo ya. Uno pensaría si eso requiere reglamentación, ¿no? Porque si está en la ley debería ser de cumplimiento. Lo que el gobierno nos ha contestado es que el Ministerio de Salud, que está creando una mesa interdisciplinaria donde está elaborando el protocolo... No creo que un juez estuviera de acuerdo con eso. Sí. Ninguno. Una acción de cumplimiento... Claro. Permítame, lo digo entre paréntesis. La desidia
del gobierno de Juan Manuel Santos en la reglamentación de las leyes. La de chatarrización, por ejemplo, se les venció el plazo. Tenían 6 meses, van 10 meses y la señora ministra de Ambiente no se ha dado por notificada que tiene que reglamentar una ley. Los ministros van, hacen aprobar leyes y es una dejadez, una jartera para reglamentar las leyes, muy propio de un gobierno que le gustan más los anuncios que cumplirle a la gente con acciones. Deme sus conclusiones, porque tenemos otros temas en la agenda que son muy importantes también, sin dejar de lado esto, que tiene una gran connotación en Colombia. ¿Cuáles son sus conclusiones? Un llamado a la gente que nos está viendo a que si conocen un tipo de esto, lo denuncien sin miedo, y que sea la ciudadanía la que se apersone también de ese tema y denuncie, 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 denuncie. Esto tiene que ser un tema no únicamente de cada 2 o 3 meses que hay un caso simbólico para que se hable de él, sino que tiene que ser un tema el congresista, el representante Guillermo Rivera, y es, ojalá ustedes que están en el Congreso puedan impulsar que esto se implemente rápido en el Ministerio. Ya le hicimos una solicitud al Ministerio de Salud, una exigencia, y mañana, doctor Rivera, en la plenaria de la Cámara, esa va a ser como la proposición para que el gobierno reaccione de manera inmediata. Pero hay que hacer un seguimiento también a qué está pasando con las investigaciones, ¿no? Porque si no hay investigaciones, no hay sanción. Si no hay capturado, si no hay una persona que sea la determinante del delito, ¿cómo le van a aplicar la ley? Hoy en la Comisión Segunda del Senado me aprobaron una proposición que, por supuesto, incorpora toda la solidaridad con Natalia y nuestras oraciones, pero que busca recabar información, exigir acción y poder cubrir algunos de estos huecos que por inacción se han venido aumentando. Ojalá se haga no solo por Natalia, por su familia, sino por todas las víctimas de ataque con ácido en Colombia, hombres, mujeres y niños. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Les voy a cambiar de tema, porque en este país pasa de todo. Ayer estábamos hablando en esta mesa de cómo se paralizó la venta de Isagen y pues con medidas cautelares porque se quiere invertir en infraestructura, en carreteras. Hoy las FARC, este fue el regalo que le hicieron a la vida panamericana. ¿Cómo lo ve usted, ministro? En este país pasa de todo y a veces no pasa nada, ¿no? Aquí tenemos parados 4 departamentos. Cuatro departamentos quedaron aislados. Y es un ataque directo contra la población civil. Es decir, yo me pregunto qué efecto militar tenía esto, a quién desmontaba, qué grupo del ejército paró, qué acción militar contuvo. Eso no tiene nada que ver con un conflicto. Esto tiene que ver con un ataque directo contra la población civil. Y son los típicos ataques que hacen un daño enorme a la gente y no reportan nada. Uno se preguntaría, ¿qué ganaron las FARC? Que lo saquemos de televisión, que estemos discutiendo el tema, que se haga debate sobre eso, pero mientras tanto están haciendo un daño enorme a 4 departamentos y a una cantidad de pobladores civiles que se ven seriamente afectados por el tema. Claramente muestra una inconsistencia de ellos o simplemente muestra la consistencia de seguir estando en la guerra. Simplemente muestran lo contrario y muestran que ellos por lo menos no tienen la menor intención de parar y que mientras estén en las condiciones de hacerlo, seguirán atacando no al ejército, no a la policía, no a los que podrían decir que son sus agentes del conflicto. Las reglas de juego en medio de la negociación son estas, es así. Se está negociando Y tiene que ser así porque la última vez que hicimos un paro unilateral, tuvimos 2 ejemplos, ¿no? El primero fue el de Belisario Betancur, ¿no? Que tuvimos bilateralmente el paro, arrancamos con 16 frente guerrilla y terminamos con 56. El segundo, pues lo vivimos con Andrés Pastrana y supimos lo que era, pues, dos partes del Caguán. Entonces, eso no se puede hacer, entregar. Si nosotros hiciéramos un cese bilateral de fuego, en realidad lo haríamos unilateral. Ellos no tienen nada que cumplir ni nadie que les exija. ¿Qué dice usted? Porque paralizar el país. Este pues la tercera o cuarta vez que vengo a este programa y el mensaje no va a innovar en el mensaje. Voy a decir lo mismo que he dicho todas las veces. ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que el gobierno nacional le ponga un tate quieto a las FARC? Tiene que poner 100 kilos de dinamita en la vía Napoima, en la vía Llano Grande. ¿Qué tiene que pasar? Lo tienen que poner atrás en el Club El Nogal. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno nacional reaccione y le diga a ese país que esta negociación no puede continuar en sus términos? Ahora, una atrocidad tapa otra. 2 militares cayeron hoy en Oriente Antioquia, en minas antipersona. Y mientras tanto en La Habana se sigue discutiendo un tema etéreo, que es el de las drogas. Uh-huh. Pregunto, ¿qué es más urgente? ¿Hablar de desmovilización, de entrega de armas y de desminado, o estar hablando de drogas? ¿Ustedes cómo lo plantean? ¿Qué dice usted, congresista? Pues primero hay que rechazar el atentado de las FARC, eso es también inaceptable. ¿Su departamento en este caso queda perjudicado? Parcialmente aislado, pero hay otra vía por el departamento del Huila, parcialmente aislado. Pero claro, el acto hay que rechazarlo, hay que reprocharlo. Yo lo que si no comparto es que entonces por cuenta de ese y de los otros haya que
parar la mesa de negociación. Lo que estamos buscando justamente, y hablo en plural porque yo apoyo lo que se está haciendo en La Habana, lo que estamos buscando es que esto no vuelva a ocurrir. Y la manera más fácil, o al menos más rápida, de que esto no vuelva a ocurrir, es un acuerdo que le ponga fin a esta barbarie. Este tipo de actos en la época del expresidente Uribe se presentaron, y varios. El doctor Camilo Ospina, que fue ministro de Defensa, recordará que en muchos momentos bloquearon la vía panamericana, volaron puentes. No estoy diciendo que usted como ministro, pero durante los 8 años del gobierno de Uribe también se presentó. El hecho de que no se esté negociando no quiere decir que estos hechos vayan a dejar de presentarse. Respóndame una pregunta, doctor Guillermo. Con mucho gusto. Primero se habló de una negociación de meses. Llevamos más de un año. Pero ese es otro tema. Ahora se está hablando de otro año. Yo le hago una pregunta a usted como defensor de la negociación de paz. ¿Cuánto más esperamos? ¿Cuánto más esperamos y cuántos más atentados de estos vamos a aguantar? Yo se la respondo con el mayor gusto. Prefiero 1-2 años que 10 años, que es lo que nos vamos a demorar en derrotar militarmente a las FARC. Y en esos 10 años, usted, atentados como este, si le vamos a apostar a la victoria militar del ejército, atentados como este va a encontrar N más. Porque esa es la guerra. Y lo que pretende el gobierno a través de los diálogos es acabar esta guerra, acabar lo que estamos viendo. Todos queremos la paz. El problema es que en este proceso, con la voluntad de paz que expresó el presidente, que expresamos los colombianos, fuimos viendo de qué manera en el eje FARC, Maduro, Cuba, Santos se fue convirtiendo en un rehén del proceso. ¿Por qué en un rehén? Se muere del miedo de salir a rechazar las muertes de los policías. El 20 de julio mataron 20 policías. El señor presidente no abrió la boca para rechazarlo. Recibe a Capriles y luego va de rodillas donde Maduro a decirle que no, que qué pena, y ellos son los que le dan el refugio a la cúpula terrorista de la FARC. Se acentúan acciones contra la población, acciones terroristas contra la población, y el gobierno no dice nada porque le da miedo lo de la mesa. Vamos a votar la ley contra Bacrín en el Senado de la República y mandan decir de Cuba, después de que el ministro de Defensa estaba con nosotros comprometido y el viceministro había dado su palabra, que no lo voten porque en Cuba molesta. El problema del paro agrario. Pero uno no entiende además cómo. Yo sé, Guillermo. ¿Eso se lo dijeron usted? Pero por supuesto. Roy Barrera llegó con la voz. María Lorena Gutiérrez llamó diciendo que por favor no lo votaran, y al viceministro lo hicieron retirar, él ya había aprobado el proyecto. Esto que cuento, quizás es la primera vez que aquí se oye, el proyecto que permite habilitar la fuerza pública para enfrentar las Bacrim. No gustó en La Habana y mandaron decir que no, desautorizando a Pinzón. Pero lo que quiero señalar con esto es que lo que no puede suceder es que por cuenta de que se aceptó negociar en medio del conflicto, se tolere el incremento del accionar terrorista. Ya vimos lo que pasó, el gobierno no está tolerando esto, el gobierno está combatiendo, la fuerza pública está combatiendo. Yo acabo de leer ahí en el teleprompter de Hassan que en unas declaraciones del ministro Pinzón rechazando esos ataques. Pero además la fuerza pública está combatiendo. Los números de bajas de las FARC han crecido en los últimos años también. Alfonso Cano dio de baja al Mono Jojoy. Eso es como un libro, otro contexto. Tengo que hacer una pausa muy breve. Y el resto del gobierno. Y le doy la palabra inmediatamente para que entremos. Vamos a la pausa antes de 60 y ya regresamos. Durante cerca de 2 horas, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, quien reiteró el apoyo de su país al proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Los procesos de paz no son fáciles. Hay mucha gente que aparece criticando todos estos procesos, pero creo que hay gente que no tiene la visión política suficiente, y también creo que hay personas que no tienen una real preocupación por el proceso, por el futuro pacífico de Colombia. Pero este proceso de paz claramente sugiere
que puede parar este conflicto armado. No creer en eso es un gran error. McGuinness además criticó la posición de quienes se han opuesto a las negociaciones de paz con las FARC. Nosotros seguiremos observando y seguiremos apoyando y seguiremos haciendo que toda la gente de Colombia pueda representar para un éxito en esta paz. Cuenten con nuestro apoyo en los meses venideros y en lo que pueda venir en el futuro. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos señaló que espera que se pueda avanzar en el siguiente punto de la agenda de conversaciones. Si seguimos avanzando, vamos a lograr entrar en ese tema de las víctimas y la justicia transicional, ojalá muy pronto, en el proceso que estamos adelantando en La Habana. El jefe de Estado resaltó el ejemplo que ha resultado para Colombia el proceso de paz adelantado por Irlanda del Norte. Regresamos de 160 congresistas. Mientras vienen los irlandeses a dar apoyo, pues dinamitan la vía panamericana. 100 kilogramos. Empecemos a redondear este tema porque quiero que hablemos de educación también. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, yo quiero decir que desde el inicio y como miembro de la Comisión de Paz hemos apoyado el diálogo entre las FARC y el gobierno nacional. ¿Quién no quiere la paz en Colombia? Todos. El problema es que las reglas de juego no pueden ser una camisa de fuerza. Si bien es cierto, cuando empezó este proceso había unas reglas de juego, si han habido avances, acuerdos que no conocemos, pero han habido avances según el gobierno nacional, esas reglas de juego se pueden cambiar. Y por eso nosotros desde el primer momento, Hassan, propusimos como partido que hubiera un cese unilateral del fuego, no bilateral, porque eso es inconcebible que las Fuerzas Armadas tengan que doblegarse ante la guerrilla, pero sí unilateral. Creo que es el momento, porque lo que estamos viviendo en este momento en el país, lo que acaba de pasar también hace dos semanas con los policías que fueron asesinados en Tumaco a golpes, eso no puede pasar por alto. No podemos seguir permitiendo. Yo sí no estoy de acuerdo con ese bilateral, ni a bala. No, unilateral. Yo sí. Sí, exacto. Porque la propuesta de nosotros es unilateral del fuego. Con el argumento de que estamos haciendo la paz y de que estamos construyendo una terminación del conflicto en La Habana, seguir permitiendo que se acabe con la infraestructura que está afectando a tantos departamentos, a tantos colombianos. Es que lo que están prometiendo nosotros estamos pretendiendo que los colombianos, al término de las negociaciones de La Habana, refrenden los acuerdos de allá sin conocerlos. Pero ¿cómo va a haber confianza si no hay ni siquiera educación sobre la paz o pedagogía sobre la paz, porque no conocemos qué está pasando? O sea que, Hassan, aquí el tema es que le corresponde al gobierno nacional determinar las efectivas intenciones que tiene las FARC de querer un proceso de paz, una terminación del conflicto, porque lo que estamos viendo es que esas manifestaciones no son reales, no se compadecen con la realidad que está viviendo el país. Ojalá lo del partido no quede solo en una declaración, sino que le digan al gobierno, seguimos apoyando el problema cuál es, Federico, y si no, no apoyamos nosotros más. Lo dijimos desde el primer momento, pero con el tema y el discurso de que las reglas de juego fueron así, nos metieron en una camisa de fuerza, pero eso no puede ser una camisa de fuerza. Y es que las FARC hoy en día en realidad es un nombre criminal, como son los urabeños. Entonces el punto es que pueden hacerse ese fuego, pero no van a dejarte traquetear. Es decir, pensar que el frente 29, que el frente 60. Mientras estamos hablando, el gobierno habla de la Alianza Pacífico, que es algo muy importante para el país, y no se puede mostrar Buenaventura porque está en manos las BACRIM, toca hacer la cumbre en Cartagena, ahora la carretera por donde supuestamente puede transitar Gran Blanca, hace la Ferla Dinamita. Entonces, realmente, ¿a qué estamos jugando? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Hay demasiadas declaraciones y escasísimas voluntades expresas sobre el propósito de alcanzar la paz. El doctor Humberto de la Calle, a quien yo he admirado mucho, ha desarrollado una memoria selectiva. Él se acuerda que escribió la Constitución para los foros académicos en Bogotá y para las fotos del jet set. Pero cuando está sentado en la mesa de La Habana, se le olvida que la Constitución que él escribió obligaba a priorizar los derechos de los niños en cualquier acción del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos han debido pedir, por mandato constitucional, que cesara el reclutamiento de menores. Ni siquiera eso se ha logrado. Ni siquiera eso.
por mero humanismo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de divorcio. La mejor manera de evitar el reclutamiento de menores es que se acabe el conflicto, que se acaben las FARC. Y la vía más rápida es un acuerdo. Pero es que no hay voluntad, no hay hechos que demuestren que quieren la paz. Si a los colombianos nos quieren convencer de que hay un proceso de paz que puede ser exitoso, tienen que dejar el terrorismo y tienen que dejar de secuestrar. Pero la manera de convencerlos es logrando un acuerdo. Y para allá vamos, para lograr un acuerdo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues por lo menos menos tiempo el que nos va a demorar una victoria militar. Eso sí se lo aseguro, se lo garantizo. Una victoria militar no nos demora menos de 10 años. Pero no debería ser esa negociación a costa de la vida de los colombianos de la sociedad. Con mucho menor tiempo que una confrontación militar. Un acuerdo, una negociación donde sigue habiendo terrorismo y terrorismo y no pasa nada. Hagamos mucho para terminar con esto. Mire, ahorita hablamos del tema de este crimen que se hacen con los ácidos. Todos estamos de acuerdo en que rechazamos eso. Yo hago una reflexión. Poner una mina antipersona es igual que rociar con ácido una mujer a una persona. El daño es lo mismo. No lo mata, pero lo tortura. Pero frente a esos que ponen minas antipersona, si no hay un rechazo unánime. Rechazamos unánimemente quienes rocian con ácido. Rechacemos unánimemente quienes ponen una mina antipersona. Que uno apoye unos diálogos para lograr el fin del conflicto no significa que no haya rechazo. Yo no hablo de usted, digo, se les justifica. Nadie les justifica eso. Entonces, ¿por qué no acaban de pero perdón, es que usted va a conocer ahora como congresista el acto legislativo para la paz. Ahí está claramente escrito que los crímenes de guerra tienen que ser investigados y sancionados. Ahí no puede haber lugar a la impunidad, aún con acuerdo. Y ese es un crimen de guerra. Las minas antipersonales son crímenes de guerra. Absolutamente. Pero doctor Rivera, en algo sí debería usted darnos la razón, y es que las reglas de juego se pueden cambiar. Nosotros no podemos seguir... La pregunta es si la van a permitir que cambie la regla de juego. Usted propone depende de las FARC, no del gobierno. No, pero es que si las FARC tienen la... Porque es que yo no estoy de acuerdo con que se suspendan los diálogos, pues porque todos queremos la paz. Pero ¿la paz a qué costo? De la vida de los colombianos, de la sociedad civil, permitiendo que esto pase. No, pongamos otras reglas de juego. Y si el gobierno tiene esa voluntad de firmar esa paz, pues entonces también que presione para que esto pueda ser una realidad en pro de la paz. No depende del gobierno, depende de las FARC. Ese es uno de los temas, pero hay, hay otro tema. Deme sus conclusiones sobre este punto de las FARC y este atentado a la vida panamericana. Uno, que el presidente es rehén del proceso. Dos, que le falta tono. Tres, que perdimos a De la Calle y se desdibujó. Cuatro, que está desmoralizando a la fuerza pública. Cinco, que los ciudadanos dejamos de creer en el proceso de paz. Todo eso porque no vemos voluntad de paz y vemos la perseverancia terrorista de las FARC, la perseverancia en el narcotráfico, la perseverancia en el reclutamiento de menores. Y yo lo que sí creo es que hay que elevar el tono cuando se reiteran estas violaciones y estos abusos contra todos los colombianos. Ayer la Polimétrica, que estamos estudiando acá de cifras y conceptos, dice que en el tema de la paz el 58% de los colombianos, una cifra alta, no cree que llegue un final feliz. Pero eso no es de ahora. No, eso no es de ahora. Es el costo. Es el costo del proceso. Y yo diría que más que el costo del proceso es el costo de unas FARC que hacen lo que acaban de hacer. Es decir, a nadie le gusta eso. Los colombianos rechazamos eso. Pero yo también, como colombiano, quiero que eso se acabe pronto. Y creo que la mejor manera de que eso se acabe pronto es buscando un acuerdo. Una victoria militar puede ser una alternativa, pero no nos vamos a demorar menos de 10 años en lograr una victoria militar. Y en esos 10 años tendríamos muchos más atentados como ese, mucho más reclutamiento forzado de menores. Durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe, que hubo una ofensiva militar que todo el país reconoce, atentados de estos se presentaron, reclutamiento forzado de menores se presentaron. En eso las cosas no han cambiado. Esas son las posiciones. Vamos a cambiar de tema y vamos a la pausa, porque regreso vamos a hablar de educación, las pruebas PISA y lo mal que le va a Colombia en esas evaluaciones. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar de las pruebas PISA. ¿Cuál es la conclusión? En Colombia no sabemos leer, no sabemos de ciencias, no sabemos de matemáticas y ahora tampoco sabemos resolver problemas básicos. Sí. Pero somos los más felices, ¿no? Somos el país más feliz del mundo. Según la encuesta mundial, somos el primer país. El álbum de Panini lo armamos rapidito, eso sí no tiene ningún problema. Veamos exactamente en qué consiste la prueba, porque muchos dirán, esto debe ser, este es un ejemplo de las preguntas que hacían en la prueba. Pues los televidentes la pueden leer claramente de qué se trata,
es muy sencillo. Evaluación de cómo se llena un concierto de rock. Muy sencillo. Las preguntas son de A, B, C, D, E. Hay que escoger el resultado correcto. 9.000 estudiantes no pasaron esa prueba, colombianos. No pasaron esa prueba. En las de matemáticas nos fue peor. En las de lectura tampoco hay comprensión de lectura. De unos 98% en uno y solo un 2%. Lo más grave es que en la lista de países, no, en este caso quedamos de último. De último. ¿El último de 40? Le voy a dar un ejemplo, Federico. Un ejemplo. Israel es un país de 22.000 kilómetros cuadrados. Tiene 8 millones de habitantes y algunos dicen que el censo está inflado. 11 premios Nobel. Viven en conflicto. Allá se gastan en defensa muchísima plata. Para los que dicen que en Colombia la gente no estudia es por el conflicto. Allá tienen aviones caza, la última tecnología, y viven en guerra. Y tienen 11 premios Nobel. Aquí viven diciendo que es que el problema es el conflicto y se gasta mucho en tanques y en aviones y por eso no estudiamos. ¿Cómo ve usted la problemática? Porque es el ejemplo de Israel. Ese es uno. ¿Cómo ve usted la situación de Colombia? Mire, Hassan, yo creo que la política colombiana necesita más sinceridad. Uh-huh. Y uno tiene que estar justificando siempre todo y querer pintar siempre pajaritos donde no los hay. Uh-huh. Yo creo que se debe aceptar que aquí hay un problema de educación, pero la ministra no lo acepta. Siempre está sacando una justificación. ¿Será que los colombianos queremos oír una ministra que diga, hombre, si hay un problema grave y estamos trabajando en ello? Una ministra que siempre está diciendo, no, la educación no se mejora de un día para otro. Uh-huh. Hace falta más sinceridad. Partiendo del reconocimiento del problema, puede haber solución, pero si se sigue negando, jamás habrá solución. ¿Cómo es posible estos resultados? Yo entendería, empezamos el diálogo con un caso en el cual echaban ácido a una persona en la cara. Seguimos con una carretera que volaron. Eso es educación. Es decir, cuando la gente no tiene la conciencia de lo que puede hacer y no tiene la capacidad, la formación para entender lo que es bueno, lo que es malo, y además no tiene la capacidad de competir en los mercados globales, que es lo que tenemos que hacer, pues va a ser muy difícil lo que tenemos. Pero aquí estamos firmando TLC, la conclusión además más grave. Es decir, si uno mira las bases de los elementos para salir de la pobreza, el primero es la educación, y estamos a 7 semanas de votar por presidente y no vemos una campaña directa sobre el tema de educación. Estamos en la punta final de la campaña. La gran bandera de Oscar Iván Zuluaga es la educación, y la propuesta más concreta de educación de Oscar Iván Zuluaga la repite por todos lados. Y ahí veo como si se viera Rivera, que no está como... Y si me regala 2 minutos, en la recito acá de memoria. Claro. Hombre, jornada única, 2 alimentos diarios, comprado al agrocolombiano, más universidades, más colegios en concesión. No dijo, con fondos de protección, no dijo lo clave. Mejorar la calidad de la educación pagándole más a los maestros. Es un tema de maestro, no, es un tema de calidad. Aquí tenemos que sincerarnos y decir que el problema de la salud, de la educación en Colombia, es similar al problema de la salud. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha empeñado en decir que se amplió la cobertura. Como en salud, todo el mundo tiene un carnet, pero eso no significa que lo atienda. En educación es exactamente lo mismo, que la cobertura. ¿Qué se dedicó a hacer el gobierno nacional? A crear más cupos, pero no se ocupó de la infraestructura ni la calidad de los profesores. No tenemos nada, pero nada en pertinencia. Aquí sacamos profesionales, pero no para que se sepan ganar la vida, sino, por ejemplo, ¿para qué sacamos, como lo decía Juan Gozaín, preparando biólogos marinos en Armenia? ¿Será que sirve que la gente se prepare, se profesionalice en eso? ¿Qué no decir de la calidad de los maestros? De la calidad, porque es que los maestros, el modelo de educación en Colombia está, el modelo de educación. ¿Qué puede decir uno cuando de 44 países aceptan hacer la prueba y uno queda de 44? No quedan 45, era porque eran 44. Hay una crisis que hay que reconocer. Aquí hay un problema integral en la concepción de la educación. Es cierto lo que dice Gloria, que hemos caído en las trampas de las coberturas, pero también es cierto que nos hemos acostumbrado a una educación que busca simplemente trasladar unos contenidos para que repitan como loros lo que dicen unos libros de texto, sin estimular las capacidades intelectuales de la reflexión, sin despertar amor por el conocimiento, sin despertar capacidades críticas, sin despertar amor por la literatura, el estudio, el relacionamiento. Entonces, es un modelo que premia a los que como loros repiten lo que les enseñó un profesor y pierden la destreza, ¿pensar? Que es lo que muestran las pruebas PISA. Pero además a los profesores no les enseñamos eso, ellos no pueden transmitir lo que no saben.
Así es decir, el problema central es que no tenemos una estrategia clara de formación de docentes, de soporte, de capacitación y de remuneración, por supuesto. No se ha dignificado. Pero es que le doy un ejemplo. Mire, yo hice hoy un ejercicio muy sencillo. Puse a mirar los países con premios Nobel en diferentes temas, en ciencias, en literatura, en física, en lo que fuera, en matemática. Estados Unidos, 350 premios Nobel. Israel, 11. Nosotros, uno en literatura. Miremos la retórica que se vende acá, ¿no? Es que el imperio, invasor, no sé. Y a Patarroyo, que se lo hubiera podido ganar, lo sacan a cachuchazos del instituto con unas asignaciones. Es que Colombia no fomenta la investigación. Aquí no hay, aquí ni siquiera hay tema de patentes. Perdón, el tema es más complicado. El tema es que le pusimos el 10% de las regalías a ciencia y tecnología. Y en este momento del año han aprobado 6 proyectos. Sí, no, yo, o sea, primero comparto la preocupación. O sea, uno no puede salir a decir que la educación en Colombia es muy buena cuando hay un resultado que claramente nos está diciendo lo contrario. Y además de manera dramática, sí, somos los últimos. Pero claro, estamos en campaña y entonces todo va contra el gobierno actual. Yo quiero recordar que el doctor Carlos Holmes Trujillo fue ministro de Educación, candidato a la vicepresidencia fórmula de Oscar Iván Zuluaga. Quiero recordar que la Constitución de 1991, en su texto original, señalaba que el situado fiscal crecería hasta llegar a una suma superior al 50% para ser transferido a la educación. Y que fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe quien promovió la ampliación en el tiempo de una reforma que había promovido el expresidente Andrés Pastrana, que disminuyó las transferencias y las diseñó con un sistema que asigna recursos bajo el número de alumnos matriculados. Y voy aquí a litigar en causa propia. Mi departamento, Putumayo. ¿Cómo le entregan recursos a la educación en el Putumayo? Por el número de alumnos matriculados multiplicado por un per cápita. ¿Cómo le entregan recursos a Bogotá? Número de alumnos matriculados por un per cápita. Hagan la cuenta ustedes. ¿Cuánto le corresponde a mi departamento versus lo que le corresponde a Bogotá? La educación. Y revisen, ya miremoslo en el contexto nacional, revisen el ranking de los 100 mejores colegios, Juan, que publica la revista Dinero. La inmensa mayoría de esos colegios, no solamente privados, están aquí, en la capital de la República. Por eso es que este país es profundamente inequitativo. Y claro, lo que necesitamos es rediseñar el modelo, pero en esto la responsabilidad es de todos. O sea, ahora el doctor Carlos Holmes... Su política de defensa, porque usted es gobernista, pero no podemos olvidar algo, doctor Rivera, es que este gobierno perdió la oportunidad de oro de hacer la reforma de educación que se requería. Tuvo la oportunidad valiosa durante 4 años y no lo hizo. Estamos esperando que mañana. No podemos decirle mentiras al país. No, yo le estoy diciendo mentiras. Carlos Holmes no fue ministro de Educación. Hablemos de lo que le correspondía a este gobierno y la gran reforma. Pero ¿por qué la reforma de la educación en este gobierno? Pero la reforma de la educación superior fue la que se frustró. Pero le quedó grande. Y esas pruebas PISA no son de la educación superior. Pero es que no puede mirarse por sectores. No, tiene que ser integral. Bueno, el caso es que en la OCDE hemos generado impacto. Y se perdieron las oportunidades. María Fernanda Campo lleva 4 años ofreciendo que va a llevar a radicar la reforma a la educación superior y esta es la hora en la que no lo hemos visto. Y si hablamos de libretas de calificaciones, hay un alumno que va rajado. Asignatura Doing Business en Colombia, perdió 18 puestos, indicador internacional. Asignatura Transparencia Internacional, se fue para el sótano. Asignatura Índice Global de Medio Ambiente, perdió 18 puestos. Asignatura PISA, quedamos de últimos. Ese alumno se llama Santos Calderón Juan Manuel, va rajado en toda la libreta de calificaciones. Y en el tema de educación ha pasado lo mismo que en los otros, y es que buscan pretextos de coyuntura, que es la campaña, que es que faltó una cosa en la medición. No, con franqueza hay que decir, vamos mal en esto, con serenidad establecer el problema en educación inicial, en educación media, en educación superior, en presupuesto y acometer el tema. Debe su conclusión en 30 segundos porque nos acabó el tiempo. Tenemos que afrontarlo con un problema de Estado estructural, sea el que sea. Total. El gobernante, eso hay que cogerlo por la cabeza y hay que impulsarlo y entender que la educación es la diferencia entre la pobreza o la riqueza. La educación es la
la diferencia entre poder competir o no poder competir, y es poder sacar a nuestra gente de la pobreza. ¿Quieren hacerlo? La mayor estrategia no es dar subsidios, es educar. Pero ¿cuáles son sus conclusiones? Yo quisiera, sí, claro, quisiera controvertir con usted, porque usted, digamos, de entrada nos dijo, bueno, Israel que tiene conflicto y tiene 11 premios Nobel. Perfecto. 11. Pero yo le quiero decir algo, mire, si algún día este país, más allá del tema de la inversión, su campaña presidencial, la elección de su presidente de la República, se diera alrededor de un tema como la educación, a lo mejor este país sería otro. Pero resulta que, y todas las encuestas lo que están mostrando es, ¿cuál es el tema central de esta campaña? ¿La guerra o la paz? Seguimos todavía concentrados en el conflicto. El día que superemos el conflicto, seguramente los ciudadanos de este país van a decir, bueno, ¿cuál es el que tiene mejores ofertas en educación, en empleo, en modificaciones al sistema financiero, que deberían ser el centro de las agendas de los dirigentes políticos algún día? Cada que se dirige el Parlamento, el Knesset en Israel, uno de los temas fundamentales es la seguridad, y sin embargo, además, yo estoy de acuerdo con que la campaña esté centrada ahí. Eso puede que un grupo de gente esté viendo la campaña ahí. El otro no. No se está prioritario. Quedan 10 segundos. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Concluyó este debate? Me gustaría ver al presidente Santos justificando menos y proponiendo más en temas de educación, trayendo menos irlandeses a ruedas de prensa y proponiendo más en temas de educación. Quien realmente hoy ha propuesto temas de educación y políticas serias ha sido Oscar Iván Zuluaga. Ahora, todos nos lo podemos llevar a la negociación de paz de La Habana. La paciencia de los colombianos tiene un límite. Se le ha dado una oportunidad nuevamente a la paz y esa paciencia de los colombianos se está agotando. Se nos acabó el tiempo, congresista electo. Muchas gracias, Santo. Muchas felicitaciones por la elección, ¿no? Y ojalá en el nuevo Congreso, donde se va a encontrar también con muchas caras, pueda hacer muchas cosas. Gracias. Congresista también, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Senador, gracias por la televisión, ministro, un verdadero placer. Y también congresista, un verdadero placer. A ustedes, gracias por acompañarnos. La cita es mañana a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición hoy de este programa a la 1 a.m. de la madrugada. Gracias por acompañarnos.